Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a FIFA Road to World Cup 98 del FIFA 98 de toda la vida. Tal y como hemos prometido, pues ha llegado el mundial, llega hoy, corre que te corre y pues nada, vamos a continuar esta serie justo donde lo dejamos, que es en lo que empieza ahora la fase de grupo del mundial, de este mundial 98 alternativo que hemos ido montando ya que hemos jugado toda la fase de clasificación y ahora estamos en el torneo en sí y estamos en esta fase de grupos y ante vosotros pues tenéis el grupo que nos ha tocado, compuesto por Yugoslavia, Estados Unidos y Ecuador, y precisamente es Estados Unidos el primer rival al que nos vamos a enfrentar en este FIFA 98, en este mundial. Aquí lo tenemos en este 11 de junio de 1998 alternativo. Y vamos con este primer partido. Vamos a ver si pongo bien aquí esto. Vale, perfecto. Y vamos aquí a jugar este primer partido. Bueno, aquí evidentemente el Estadio Francia, que es donde se disputó el mundial en aquella época. Y tenemos pues nada, este estadio, que es, si no recuerdo mal, es el estadio de Saint-Étienne, que lo hicieron nuevo. ¿Saint-Étienne era? Sí, yo creo que sí. Bueno, no me acuerdo. Un estadio que crearon expresamente para dicho mundial. Y bueno, aquí tenéis, con este público en negro, que luego en el juego no tiene influencia, pero que lo habíamos colocado, si recordáis, porque la compatibilidad con el Windows 10 y con la tarjeta gráfica va cambiando al tuntún. Y me daba un montón de problemas, así que nada, al final lo que está en el estadio, pues ahí es lo que está. Vamos a ver qué tal se nos da el partido. Yo hace 200 años que no juego a esto, concretamente desde que subimos el último vídeo, y esto puede dificultar un poco. Wijnaldum. No, bueno. Rao. Se nos ponen tontos aquí los Luis Yankees. Enrique. Vamos a ver aquí. Bien, aquí eso no es que tuviera ningún sentido, simplemente estoy todavía intentando acordarme de las teclas, de para qué es cada uno, y me pegan un buen talegazo por detrás, a ver si esto es una tarjetita o algo, no, no sé por qué está hablando conmigo, la leche me la han dado a mí. Bueno, vamos al aquí, vamos a ver, esto parece que un centro adecuado, vamos a disparar un poquito hacia afuera. Y vaya birria, qué flojito, pero ay, que lo hemos rescatado. ¡Joder! Vamos a ver, Yankees Navajero. Ahí, hombre, ya va tocando. Amarilla para Lassiter y vamos a ver si podemos hacer algo con este tiro de falta. Vamos a ver desde aquí qué se nos ocurre. Hombre, podría intentar, a ver. Después de lo mal que lo he tirado de antes, no debería arriesgarme, pero a ver qué tal nos sale. Bueno, chupo y tiro, pero cuenta como el primer tiro que realizamos a portería. Por suerte, el grupo que nos ha tocado es bastante sencillito y me va a dar tiempo a que coja yo el vicio otra vez. Ahí, y tanto, porque pedazo de golazo que he metido con la escuadra con Kiko, que ha sido uno de mis grandes goleadores durante la fase de grupos, o sea, la fase de clasificación, y tengo la intención de que siga siendo una. Y bueno, lo dicho, lo que pretendemos en este vídeo es simplemente jugar la fase de grupos y ya cuando vaya avanzando el mundial, pues si tenemos la suerte de clasificarnos, pues ya jugaremos la siguiente ronda, duremos hasta donde duremos. Bueno, el Lassiter lo han sacado, no sé si es que se ha lesionado, se ha deprimido o qué es lo que pasa. A ver si llega el otro, venga. He tenido que esperar a que venga de la banda, no podía sacar con otro, muy bien. Venga, aquí, bien, buen corte. Estamos, venga, aquí puede venir un centro, pero no hay ni coordination, nada. Roba, bien. Lalas. Alexi Lalas, que ha cortado aquí. El mítico jugador que conocimos todos en el Mundial 94 con su perilla espectacular. Ahora que lo pienso, ahora sería ultra hipster. En aquella época era una historia.
Además, si no recuerdo mal, era la famosa historia de los jugadores de Estados Unidos de aquel día 94, en el que Alexi Lala, si no recuerdo mal, en realidad era sí. Y Tony Meola, que era el portero, pues era actor. O sea, en aquella época, pues el fútbol en Estados Unidos aún tenía menos popularidad que ahora, la liga aún estaba en plena formación y ni siquiera los grandes jugadores del fútbol mundial se pensaban ir a Estados Unidos, quitando, bueno, el caso particular en su momento de Pelé. Y nada, bueno, de momento vamos bien porque vamos 1-0, pero yo no me quiero arriesgar ni media. Luis Enrique, aunque bueno, sobre todo porque el partido difícil lo tenemos ahora con Yugoslavia, pues supuestamente difícil del club, porque Estados Unidos, que aunque no se ha clasificado en el mundial de Rusia, pues a raíz del mundial que se celebró en su país en 1994 y que recientemente se ha anunciado que para 2026 repite como sede de Estados Unidos, pero en esta ocasión compartido con Canadá y México. Pues a partir de ese mundial, pues el desarrollo del fútbol fue mayor en Estados Unidos, en especial el fútbol femenino, que a fin de cuentas es la principal potencia mundial de fútbol femenino, Estados Unidos. Y por otro lado, pues nada, se fue clasificando Estados Unidos para casi todas las competiciones y consiguiendo resultados en algunas de ellas. Vamos. Ni tan mal. Venga, fuera. Bien sacada. Rao. Luis Enrique. Luis Enrique con su peinado a la taza. Vamos a ver por aquí qué tal. Vamos a intentar hacer aquí la pared. Perfecto. Ahora el centro. Ahí. Remate de cabeza. Pues nada, un poco lejos. Pero bueno, hemos hecho una jugada medianamente aceptable. Venga, fuera. Julie. Ahí va. Venga. Ya van a pitar, efectivamente. Final de la primera parte. España 1, Estados Unidos 0. El partido pues está siendo una bacala, pero bueno, vamos ganando, que a fin de cuentas es lo que estamos buscando aquí. Así que no nos vamos a quejar más de la cuenta. Aquí lo tenemos. Aún así estamos dominando ampliamente. El juego se está desarrollando principalmente en el centro del campo, pero lo cierto es que estamos con una mayor posesión y apenas ha llegado a nuestra portería. O sea que eso siempre es bien. Nada, vamos a continuar. Y vamos a ver qué tal se nos da. Lalas. Ahí está el amigo Lalas. Bien. Ahí, corre, come enajenado. Venga, bien, perfecto. Venga, joder, eso es penalti. Vamos a el árbitro. Acaba ahí una amarilla de Silalas. Ese pelo pelirrojo tan magnífico. Y vamos a ver si hace penalti. Pues no. Yo diría que ha sido penalti, pero bueno. Mira dónde va a poner el balón, si el balón está dentro del área. Menudo robo. En fin, ¿para qué vamos a decir nada de los árbitros? Ahí estaba clarísimamente varios píxeles por dentro del área. A ver, bien. Subí, perfecto. Ha hecho una de sus famosas cantadas con las que nos ha acompañado durante toda la serie. Bueno, fuera de juego, eso es bien. Vamos a ver qué conseguimos por aquí. Luis Enrique. Corre. Alcorta. Agus. La que ha salvado. Otra vez. Y saque de esquina. Vamos al final, que interior.
Madre mía, la mejor jugada de defensa de lo que llevamos de serie, vamos. Sin punto de comparación. Vamos a ver qué tal se nos da el córner, que se nos están poniendo farrucos. Bien, balón fuera. Perdón. Ramos. Verá. Venga, sacadla fuera. Venga, por Dios. Hala. Rao. Venga, Raúl, es más listo la clase. Ahí, ese va solo. Luis Enrique. Bien, Luis Enrique. Ay, qué largo va a salir ese pase. Bueno, seguimos ganando, que es lo importante aquí. No nos pongamos nerviosos. Ahí, vamos. Tío, perfecto. Y... Vale, golazo. Vea, gol de Raúl. Ya tenemos un gol de Kiko, un gol de Raúl. Ya nos estábamos poniendo más nerviosos de la cuenta y no me apetecía lo más mínimo. Perfecto. Pues nada. Este 2-0. Aquí no nos ha afectado para nada la destitución de Lopetegui. Están muy tranquilitos nuestros jugadores y encaminando la clasificación. Bien, de nuevo Raúl al contragolpe, se va de todo Cristo. Venga, otro regate por aquí y ese último disco. Venga, quita el balón. Reina. Pero no confundir con Reina el portero, evidentemente. Bueno, que no hace Zubina de la suya. Venga, hagamos. Ahí, perfecto. Un montón Amor. De espacio. Venga, Amor, aquí va. Amor. El centro, ahora sí. De cabeza. Y me hubiera dado tiempo a controlar. Pero bueno. Venga. Agus. Sergi aquí, que no sé qué hace por ahí por el medio, pero bueno, la ha robado, que para el caso es lo que... Ya, balón fuera, bien, roba. Que patada le he dado y que no hayan pitado falta. Bueno, vale. No sé yo quién le toca. Venga, ¡ay, qué regate! Hierro. Mira, Hierro. Madre mía, se te han llenado de balón, pero claro, es que ahora tienes que ser protagonista, sí. ¡Ostras! ¡Qué patada están soltando aquí! ¡Esto es navajero! Patapum para adelante, esto ya está. Minuto 89. Y bueno, como primera toma de contacto en el Mundial, pues normal. 2-0, que nos da tranquilidad y que nos permite tener algo de margen por si la liamos en alguno de los partidos anteriores. Ya. Venga. Vale. Venga, árbitro, Laura, que ya hay que jugar al siguiente. Perfecto. Ay, ay, mira. Mira qué emoción. Mira cómo nos ponemos. Magnífico. Bueno, está. Para el partido. En fin, vámonos al lío. Zubizarreta, jugador del partido. Pues bueno, no lo digas. Es verdad que no le han metido ningún gol, pero bueno. Una parada ahí bastante espectacular, pero teniendo en cuenta que apenas nos han llegado a puerta, bueno, total, hemos aumentado aún la posesión que teníamos en la primera parte y vamos a el siguiente partido, vamos a ver cómo han quedado los otros enfrentamientos, el de Yugoslavia con Ecuador. Bueno, ya ha habido hasta dos partidos más, de hecho Ecuador va líder con dos victorias. Pues esto se ha puesto un poco extraño, porque no esperaba yo que Yugoslavia perdiera con Ecuador, que además ha perdido 5-0, arrea, se supone que Yugoslavia eran los complicados. Bueno, lo bueno del asunto es que básicamente si ganamos a Yugoslavia no hemos clasificado matemáticamente, ya que en Ecuador no jugaríamos lo que sería el primer puesto. Entonces, vamos al lío, vamos con este partido con Yugoslavia a intentar asegurar la segunda plaza. Bueno, que de hecho serían 4 puntos, 3, bueno, prácticamente tendríamos asegurado hasta con el empate. Pero
pero bueno, no nos vamos a arriesgar. Vamos a intentar ganar este partido a Yugoslavia y hacer las cosas por la vía rápida y la vía buena. Comienza sacando Yugoslavia. Yugoslavia 5-0 me ha dejado todo loco. Ecuador está claro que está siendo la revelación de este mundial virtual. Bien. Vamos, se han cascado 5. Yo le puedo meter unos cuantos también, ¿no? Bueno, ahí va la primera. Venga. Catapum. Corre como enajenado. Bien cortado. Ahí el pase largo. Saula. Fuera. Que en realidad los de Estados Unidos. Bueno, si además las clasificaciones y los otros resultados nos favorecen, no seré yo el que ponga pega a eso. Luis Enrique. Para hacer aquí una pared, ha salido. Allá va Yugoslavia. Corre, que va para allá. Quítasela. Piero. Bien, perfecto. Uy, qué pase hacemos. Estamos intentando ahí hacer pases largos, pero no pasa nada. A ver, Luis Enrique. Perfecto. Aquí tenemos nuestro espacio. Vamos a encontrar el centro. Ah, un flojito el tiro. Vamos, de hecho, ni nos lo han contado como tiro, para que veáis lo cuchufleta que ha sido el remate ese de cabeza. Venga, ahí va. Venga, Luis Enrique, esta es la tuya. Un regatito aquí. Pantish. Oh, no me pitan nada. Me la acabo de meter una máscara a Pantish. De cuidado. Venga, corre. Luis Enrique. De nuevo. Luis Enrique. Uno de los mejores jugadores que estoy teniendo en este videojuego. Ya vamos con 3 tiros a puerta. A ver si afinamos la puntería. Mijatovic. Venga, fuera. Bien, fuera. Savicevic. Venga, hombre. Jugovic. Savicevic. Pantic. Mijatovic. Nadal. Alcorta. Luis Enrique. Venga, Luis Enrique. Avanza. Bien, aquí. Y hoy si me sale el regate, ahí va. Vamos, al final la liaremos. Mijatovic. Nadal. No te digo, gol en propia puerta. Churrigol. Vamos, que se estaba oliendo desde hace un rato. Fijaos aquí. Ahí fallo en el despeje, hacen el centro para el otro lado. Y aquí no sé ni cómo tira, se le escapa por debajo de las piernas a Zubizarreta. Y cuando yo le estaba dando allí para volverme, pues nada, Nadal Rao. Ha terminado de meter el balón en la portería, así que nada, vamos a apretar. Savicevic. No. Mijatovic. Milosevic. Sergi. Venga. Se puede. Vamos. Churchic. Milosevic. Qué para era. Venga, fuera. Bien. Savicevic. Aquí. Ah, ¡oh! Que la ha liado el portero. Que no ha hecho un cubi. Piero. ¡Ah, mira, hombre! Bueno, con el despeje. Bien. Mihailovic. Ahí la hemos despejado. ¿Cómo la liamos al final? Maldición. Afuera. Bien ahí.
Milosevic, Nadal. Se la falta. Ah, no, que han pitado fin de la primera parte. Pues hay que ponerse las pilas. Que no vamos nada bien. Y eso que, vamos, la única que han llegado y no han dado la boca. Así que, vamos a continuar. Y vamos a apretar esto un poquito, ¿no? Rao. No va esto bien. Churchill. Bueno, con eso pase tampoco. Venga, vámonos, vamos. Aquí. Bien. Bueno, Raúl. Ay, Dios mío. Está lento. No. Yo también se me interpreta, ¿eh? No te creas. Alcorta. Venga, corre. Ahí, Rao. Bien. Rao. Dios. Tira. Estos porteros que nunca salen y le estás dando por salir ahora, pues no me parece correctito. Savicevic, Mijatovic, Pantish. Claro, la verdad es que el Yugoslavia no sé cómo ha perdido 5-0, porque el partido que, o sea, el equipo que tiene Yugoslavia no es moco de pavo. Venga, vamos a intentarlo ahora. Ahí va de nuevo. Hierro, venga, desde ahí. Ah, bueno. Vamos pavilando una minina. Tiene presión, bien, bien. Ah, está funcionando. Misteriosamente ha funcionado. Venga, vale. Aquí. Oh, eso es roja, por Dios. Vamos a ver el centro qué tal. Aunque lo que intentamos aquí. Podría intentar pasarla ahí. Vamos a intentar pasársela a ese. Amor. Venga. Venga, amor. Ya. Bueno, vamos a hacer la jugada de siempre. Porque está claro que necesitamos goles y no juego bonito. Mijatovic. Savicevic. Hombre. Fuera. Venga, bien. Ahí está. Magnífico. Falta, demonio. Venga. Ah. Saula. Savicevic. Pantish. Savicevic. Okay. Jugovic. Luis Enrique. Defendiendo el escándalo, encima hay manera, venga, fuera. Jugovic, Luis Enrique. La macho raya ha sido la que hemos hecho más peligro, pues vaya plan. Jugovic, Piero, Churchill. ¿Qué hace? Maldición, maldición. Bueno, minuto 80. Y esto no tiene nada de buen color. A ver si conseguimos hacer aquí algo. Madre mía. Uy, Raúl. Madre mía. Raúl iba haciendo de la suya, pero no ha podido ser. Venga. Ahora estamos a tiempo. Saula. Venga, hombre, fuera. Churchill. Milosevic. Calla, hombre, Dios. Llega. Mijatovic. Uy, menos mal que Mijatovic ha liado. Bueno, se va a Saula y entra Stojkovic y vamos a ver, pues estamos en la última jugada y tiene toda la pinta de que vamos a perder el partido por chorras. Venga, patapum.
Bien, venga, Luis Enrique. Bien. Ahí. Por fin. En el último minuto. Nos ha salvado Kiko y Luis Enrique. Luis Enrique con un pase magnífico y Kiko. Mira, desde la portería a Luis Enrique. Luis Enrique el largo. Y ahí Kiko se ha impuesto en velocidad. Menos mal. Con eso hemos salvado el partido y prácticamente la clasificación. Habría que ver cómo queda el partido final. Vamos, prácticamente está esto hecho, más que nada, porque Yugoslavia perdió el primer partido 1-0. Bueno, este empate se ha salido un poco de lo que teníamos pensado. Osic, jugador del partido, sí, mejor que ninguno de nosotros en el partido, tela. Y nada, nos la vamos a jugar en el último partido, contra Ecuador. Aún tenemos posibilidad de ser primeros. O sea, básicamente ya estamos clasificados, ahí lo tenemos, porque ya ha jugado Yugoslavia su tercer partido, en el cual por fin ha conseguido la victoria. Al final ha sido Estados Unidos quien se ha quedado a 0 puntos y estamos pues 2 puntos por debajo de Ecuador. Por tanto, si ganamos a Ecuador nos clasificamos como primero y con cualquier otro resultado pues nos clasificaríamos como segundo. Evidentemente, pues la idea es clasificarse como primero para que así nos toque el segundo de otro y sea un poquito más fácil. Bueno, ya veremos. Lo bueno es que ya sabemos que vamos a tener siguiente vídeo de FIFA 98 porque clasificarnos no vamos a clasificar y ya veremos qué cuadro se nos queda. Aquí tenemos España-Ecuador. ¿Quién iba a decir que esto iba a ser, estos iban a ser los clasificados de nuestro grupo? Tenía todas las papeletas Yugoslavia y de hecho, pues bueno, hubiera pensado siempre antes en Estados Unidos como segundo del grupo antes que Ecuador. Y bueno, y de hecho, Ecuador va primero. Ecuador. Así que vamos a ver el asunto. Venga. Hombre, fuera. Bueno, vamos a no empanarnos como antes y vamos a intentar arreglarlo de primeras. Ahí está Kiko y golazo. Así que esto es porque al final luego los resultados son aleatorios los que hace la propia máquina. Pero es que no tenía ni pie ni cabeza que Ecuador fuera el mejor equipo. Así que fijaos cómo me he ido en velocidad sin ningún problema. Un equipo bastante inferior al de España. Pero bueno, esto ha hecho que la clasificación sea más fácil y actualmente somos virtualmente líderes del grupo. O sea, Brau. Ahí volvemos a robar. En velocidad me voy prácticamente de todo el mundo. Ahí va. Intenta el regate, pero casi no me hubiera hecho falta, como lo he dicho. Quinones. Hombre, para. Ahí, perfecto, fuera. Quiero el balón fuera de mis dominios. Quiero ya el segundo gol para asegurar esto un poquito. ¡Hombre! Bueno, eso me da a mí que va a ser una roja como una catedral. Ah, no, amarilla. Me hago ultra detenido. Nada, amarilla para Nadal. Y vamos a ver que no aprovechen este tiro libre. Que se le ve un tanto, joder, sí que voy a meter la barrera prácticamente en la portería. Amor, Pechardo. Por no hablar de lo horriblemente colocado que estaba Zubizarreta, pero bueno, ya hablaremos de Hierro. Eso. Venga, Hierro ha hecho ahí un buen robo. Tenemos todo el... ¡Ay, casi! Tenemos un montón de camino por delante, veremos si la contra de la contra no nos mete en un lío. Venga, balón. Venga, Raúl. Móntalo. Ahí, ah. Ahí va tu carreta. Luis Enrique. Para Luis Enrique. Obregón. A ver, pues, no me, pues parecía que iba a ser más fácil, pero estoy que tampoco salgo de aquí de ningún sitio. Hombre. Me encanta porque el público está diciendo Amor. Madrid, o sea, bien. Hierro. Venga, Hierro ahí. Venga. Y golazo de Hierro, madre mía. Eso no lo ha hecho Hierro en su puñetera vida.
Pues nada, ya hemos encarrilado esto. Todos los miedos que podríamos tener en el cuerpo se nos van inmediatamente. Fijaos cómo va de carrilero aquí, como un extremo izquierdo, y fijaos, un efecto magnífico para que se vaya a las mallas de la portería. Una de 2-0, esto ya nos da cierta tranquilidad. Luis Enrique. Bien, venga, Pico. Uy, va. Bien. Raúl. Hay Pico de nuevo. Es penalti. Montano. Nuevo robo. Venga. Alcorta. Corta por aquí. Venga, volvemos ahí para adelante. Joder, qué complicado lo pone. No me despegaba de ese. Bueno, esto tiene muy buena pinta. Luis Enrique. Aquí. En el regate. Ay, que sé que le queda atrás. Uf, Maradón. Enrique. Ah, ¿qué pasa? Petardo, Burbano. Bien, aquí. Vamos, 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 vamos. Oh. Capurro. Luis Enrique. Tenorio. Petardo. Capurro. Burbano. Corre como enajenado. Bien, vamos. Bueno, ya estamos en un minuto 45. Esto está prácticamente hecho, por lo menos esta primera parte. Y como la segunda vaya por los mismos derroteros, ya os digo que la segunda parte también está hecha. Bueno, fin de la primera parte. El dominio de momento ha sido espectacular. Tenemos este 2-0. Y como vamos a poder ver en las estadísticas, pues nada, es que ni nos han olido la portería, o sea que magnífico. Aunque de hecho han tenido un poquito más de posesión, pero bueno, posesión del Chichinabo, así que de escándalo. Bueno, vámonos al lío. Vamos a acabar ya con el partido, a ver si sentenciamos. Un tercer gol ya así, me tendría que dar un empanamiento bastante importante. ¡Adiós! Me he equivocado de toque. Venga, corre. Buen robo. Oh, qué buena, buena. Y golazo. Qué regate más magnífico. Qué golazo de Kiko. Dos goles. Como dos solos. Fijaos aquí. Un primer regate por aquí, el pase, y ahora viene Kiko, hace un regate por aquí por detrás, otro por aquí, y el portero no termina de atajar, y nos cascamos este 3-0 que magníficamente. Esto ya está hecho. Sergi. Una de las suyas, Tubi, que iba por el camino. Uy, qué pasa. Uy, qué pasa, uy, qué maravilla. Luis Enrique. Y el pase en profundidad, que como recuerdo aquí no hay un botón propiamente dicho, sino que el pase en profundidad, ¡ay, balón que falla! Ocurre cuando, y él cambia un poco sobre el pase de los videojuegos modernos, cuando se realizan los pases con la cruceta o los cursores en diagonal. Y eso es lo que nos va a hacer, más que hacer un pase normal a alguien que esté en diagonal, nos va a realizar el pase en profundidad. Venga, vamos a ver ahora la que he fallado antes. Maldición. ¡Ay, yo! Venga, corta aquí. Venga. Nadal. Venga, por fuera. Este es para nosotros. Venga, Kiko corre. Ah, lo he dejado. Me ha salido el regate.
No. Venga, ahí está. Hierro. Hierro, que vuelve a correr como enajenado. Aquí pasa. Amor. Da para Amor. Y ahora sí, el centro. Y el golazo de Luis Enrique. Pues 4-0. Estamos vengándonos de Yugoslavia aquí con los ecuatorianos. De nuevo, un golazo. Fijaos ahí cómo se va quedando solo Luis Enrique en la otra banda. Ahí. Ya después, pues nada. No había nada más que hacer. Pues nada, 4-0. Magníficamente. Ecuador. Aquí se, Ecuador realiza un cambio. Sale Tenorio. Y entra Aguinaldo. Machado. Nada, yo no hago Cubero. Nada, la seda. Nadal. Voy a mandar. Piero. De nuevo, hierro. Velocidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Piero! Bueno, ahí es fallo. Bueno, 9 tiros a 2. Un dominio aplastante. De los cuales, pues, ya veis que hay 4. Luis Enrique. La portería. Bueno, Luis Enrique, ¿qué hace? No faltara, faltaba que se comiera ese. Petardo. Vámonos, vámonos. Bien, aquí. Ahora, por el otro lado. Ya estoy ya con el, intentando hacer aquí más filigranas de la cuenta. Pero aquí va a estar, va a estar, va a estar fuera. Ah. Venga, vámonos con el gol. Raúl. Fuera, hombre. Uy, va. Esto ya está prácticamente visto para sentencia. Minuto 87. Vamos a ver. Amor. Si conseguimos redondear con una manita. Y aquí va a estar. ¡Uy! ¡No! Venga, de nuevo. ¡No! Luis Enrique. Oye, para Done. Se ha hecho ahí a última hora, pero no. Parece que nos vamos a quedar en este 4-0. Bueno, normal. Rao. Sin quejarse, nos vamos a clasificar como primero de Obregón. Grupo. Y ahora habrá que ver si eso nos ha venido bien o nos ha venido mal. El jugador, pues bueno, está en un segundo, que tampoco está mal. No diría, no lo sé. Ya no, no tengo tanto conocimiento de los mundiales. Pero yo diría que este segundo puesto de Ecuador sería histórico en la historia de los mundiales. Bueno, pues vamos a ver. Su bizarreta, portería invertida, le han dado así como el mejor del partido. Pues bueno, muy gratuito porque apenas le han tirado. O sea que incluso la ha medio liado un par de veces. Bueno, vámonos a lo importante, que es saber cómo nos queda el cuadro. Pasamos ya a la... lo que es la fase de liguilla. Aquí nos dice que muy estupendamente que no hemos clasificado para la fase final, y en estos octavos de final pues nos vamos a enfrentar a Egipto. O sea, vamos a tener suerte, y de hecho el siguiente cruce pues sería contra Francia en el caso de pasar, que ahí veis que ha quedado 5-4, intuyo que con penaltis. Y bueno, fijaos lo raro que ha quedado este cuadro, equipos como el Líbano, como Túnez, como Chipre, y es que este mundial alternativo y virtual nos ha dejado resultados un tanto raros. Bueno, sin más, yo me despido, que nos vemos cuando realicemos la fase final de este FIFA 98. Nos vemos en el siguiente vídeo de Insercoin. ¡Hasta luego!